Buenos días, Miss. Hi, Deborah. Good morning. Write your name on the chat, please, Deborah. Okay. Buenas tardes. Okay. Buenas tardes, Miss. Good afternoon. Yes. Good afternoon. Write your name on the chat. Hi, Sander. Write your name on the chat. Hijo, ¿y nos va a dejar tarea en esta clase? No, today we are going to check. Hoy vamos a chequear la tarea que ya tienen que tener hecha. ¿Cuál de todas, mis? ¿Cuál de todas? ¿La de esta semana? Buen día, mis. Hi, good morning. Una es del book y otra es de it's a worksheet. Mira, no me acuerdo, es que mucho inglés me confunde. No. Yo ni en muchas tareas de inglés me confunden ahora. No. Ya ni sé cuál fue la última que hice. ¿Qué hiciste ruido? Mi, no lo escucho. Write your name on the chat. Mi, alguien se está cortando el pelo. Yes. Porque se les cuesta entrecortado la mía. Es la última que hicimos, fue la 33, va. Yes. Today we are going to check the 33 page. Y chequeamos con lápiz, va. Yes, you can do it. Parece que solo apago la luz de mi cuarto. Hoy vamos a trabajar libro o cuaderno. Book vamos and worksheet. No, pero todavía se puede cambiar el nombre. Book and worksheet. Okay. Listen, we are going to start. First, write your name on the chat, please. A todos, por favor, escriben su nombre en el chat. Write your name on the chat if you don't do it. Mis, las tareas se mandaban antes. Sí, dice Abner que no la escucha. I don't know why, Abner. Maybe it's your audio. Alguien que le indique a Abner que pueda hacer su audio. Abner, encende tu micrófono. Dice que encendas tu micrófono. Encende tu micrófono, Abner. No, su micrófono no, su audio. Que le suba volumen. Que le subas volumen a las bocinas del teléfono, la computadora, lo que tenga. Thank you. Okay, listen. We are going to start. Before I'm going to say something in Spanish. Voy a decir algo en español. ¿Sí? Chicos, la segunda unidad ya terminó y yo vuelvo con la segunda unidad. ¿Sí? Lo siento para los que ya completaron todo, pero hay unos que todavía no y necesito que los que no han completado completen su carga de tareas, por favor. Al final de la clase voy a solicitar que se queden algunos chicos conmigo, ¿sí? Miss. ¿Happen? Miss. Yes, tell me. No me falta nada. No me falta nada. Chicos, bueno, miren. Revisen la plataforma, por favor. Revisen que esté su nota. Revisen que su nota esté completa. ¿Sí? Si no está completa es porque hay que hacerle alguna corrección y yo se las tengo que enviar. Escríbanme al correo. Cualquier problema que tengan, escríbanlo, notifíquenlo, ¿sí? El segundo anuncio
es que las tareas se están enviando ahora los días viernes. No dejen que se les junten las tareas. Felicito a los chicos que están enviando sus tareas semana a semana, porque sé que hay varios. Los que no, envíen las tareas los días viernes después de la clase de Zoom, porque en clase vamos a chequear los ejercicios. Así cuando la envían, se percatan de que vaya el ejercicio corregido, ¿sí? Ahora se va a tomar la asistencia, se va a tomar un punteo de la zona y se le va a dar una puntuación a la asistencia a las clases de Zoom. Así que los chicos que no asistan a la clase de Zoom van a tener obviamente menos punteo. ¿Cómo voy a saber yo quiénes asistieron? Denme un segundito. ¿Cómo voy a saber quiénes asistieron? Escriban su nombre en el chat, por favor, ¿sí? Así me doy cuenta yo de quiénes asistieron, porque tomar la asistencia de tres secciones nos lleva demasiado tiempo. Ok, do you have questions? ¿Tienen preguntas? What happened? Mire, solo mi nota del examen de inglés está pendiente, no sé por qué. Ah, la nota del examen no aparece en todos los casos, ¿sí? Eso ya es una cuestión de la plataforma, ¿verdad? No está visible para todos, pero ya se les van a enviar sus notas de la segunda unidad, ¿sí? Entonces, si no les aparece, no se preocupen. Si ustedes saben que hicieron su examen, entonces quédense tranquilos. Lo que pasa es que no les aparece a todos muchas veces. Okay, so we are going to start. I'm going to share something for you. Today we are going to talk about present continuous. Hoy vamos a hablar acerca del tiempo presente continuo, ¿sí? In affirmative, in negative, and in questions. Okay. So we are going to start with affirmative. ¿Le puedo decir algo? Yes. Dice Abner que no la escucha, dice. Es que Abner no tiene aumentado el volumen de su dispositivo. Yes, es el audio de Abner. I'm sorry. Ah, va. Okay, so we are going to start with affirmative. Díganle a Abner que si no puede escuchar, que vea el video después. We are going to start with affirmative in present continuous, ¿sí? El presente continuo en español es como decir yo estoy haciendo algo, yo estoy comiendo, yo estoy jugando, yo estoy bebiendo. Si se dan cuenta en la oración hay dos verbos, estoy y el siguiente verbo que sería jugando. Yo estoy jugando, hay dos verbos, ¿sí? Por eso aquí aparecen dos tipos de verbos. So, we need the subject pronoun, necesitamos el pronombre personal, I, he, she, it, you, we, and they. The be verb or verb to be verb or verb to be es lo mismo, es el verbo ser o estar, am, is, are. You have to be careful with this, please. Tengan cuidado con esto, porque el am corresponde a I. He, she, it, is, you, we, and they are. You can change it, please. Esto no lo pueden cambiar. And we need the verb with ing. The last week you learned about the verbs with ing, the rules of the verbs with ing. La semana pasada ya vieron estas reglas, ¿sí? So in affirmative, I am playing, yo estoy jugando. He is playing, él está jugando. She is playing, ella está jugando. It is playing, eso está jugando, ¿sí? Okay, now in negative, we need the subject pronoun, necesitamos el pronombre personal, the be verb or verb to be, el verbo ser o estar, is, are, ¿sí? Esto no lo olviden, please. The word not, la palabra not, and the verb with ing, el verbo siempre con ing. I am not playing, yo no estoy jugando. He is not playing. Él no está jugando. She is not playing. Ella no está jugando. It is not playing. Eso no está jugando. We are not playing. Nosotros no estamos jugando.
Okay, and the last one. Last one question. Question, we need the be verb or verb to be. Damos el verbo estar. Here you can write here, please. The subject pronoun, el pronombre personal. The verb with ing, el verbo ing, and question mark. Y el signo de interrogación. ¿Sí? Okay. Now, we are going to check your homework. Open your book on page number 33. Vamos a abrir el libro en la página número 33. Page number 33. And we are going to... No lo escuché, que ya lo subió todo el volumen. I don't know why. No lo sé. A veces suceden problemas de tecnología, pero si ustedes pueden escuchar, entonces puede que sea su dispositivo. Si no pudieran escuchar todos, entonces sí sería yo. Ah, ok. Ok. So, number one, dice, write the sentences in present continuous with a future meaning. Aquí el libro nos confunde un poquito porque nos dice que escribamos las oraciones en presente continuo con un significado en futuro. Eso lo vamos a obviar. Hoy solo vamos a ver el present continuous como algo que está pasando ahorita. Yo estoy escribiendo, ¿sí? Yo estoy escribiendo, yo estoy comiendo. ¿Sí? No vamos a hablar de futuro, o bien esa parte. And we are going to start with the number one. Answer for me, please, Sander, number one. Turn on your microphone, please, Sander, and answer the number one. Where are you, Sander? Dice, lo digo yo. Who is talking? ¿Quién me habla? ¿Carlos? Y le digo la primera. Okay. Say it, the number one, please. She is leaving home for a while. She is leaving home for a while. Excellent. She is leaving home for a while. Excellent. Number two, Adrián. How long? This is a question. How long? You're standing here. How long? How long you staying? How long you staying? Here. Okay, just you have to add the word are, please. A esa le agregan la palabra are. How long are you staying here? How long are you staying here? Recuerden que no se nos puede ir el verb to be. How long? How long are you staying here? Sí, me escucha. Yes, I'm there. Yo la escucho, pero un poquito entrecortado. Okay, I'm there. I'm sorry. Okay, number three. Gustavo Maldonado, number three. Página 33. Yes, page number 33. Gustavo, number three. Exercise A, number three. Sergio, you are the next one. You are going to say the number four. Gustavo. Miss, mejor yo se la digo. Javier Rojas, tell me the number three. Hombre, mejor que le haya gustado Maldonado. No.
Javier, number three. He is trying. He is, because you have to write is, not am. He is taking the night train. He's taking the night train. He is taking the night train. Okay, number four. Henry Bagu, number four. They is going to the airport soon. They are going to the airport soon. They are. Chicos, recuerden que el am solo va con I. El is va con he, con she, con it. Y el are va con they y con we. I am sorry, Sergio Chamo. Sergio, you are going to say the number five. Sergio. We are. We are. Am solo va con I. We are. We are net meeting again. Recuerden que todos los verbos van con ing. We are meeting again. Okay, now exercise B, complete the sentences using the present continuous. Aquí ya nos aparecen questions, preguntas. Jocelyn Pasos, number one. Am, is, or are? I. Am, is, or are? Are you? Excellent. Are you? Coming. You have to see the verb. Por favor, vean el verbo aquí. Here in this part. Are you coming? Excellent. Are you coming to the party tonight? Are you coming to the party tonight? Number two, Amner. Yeah, Misa. No. You're the next one, Valerie. Number two, Amner. He. Escucha, Miss. Yes. He. He am, he is, or he are? He is arriving next week. He is arriving next week. Excellent. Valerie, number three. This is a question, Valerie. Are they traveling? Excellent. Are they traveling to airport in a few weeks? Excellent. Are they traveling to Europe in a few weeks? Okay, now number four, Samuel Camacho. Number four, Samuel. The shop. The shop opening very soon. The shop is, don't forget the verb to be, please. The shop is opening very soon. The shop is opening very soon. Okay, and the last one, number five, Abraham. We are watching. Excellent. We are watching the show this weekend. We are watching the show this weekend.
Okay, now I'm going to share for you the second part of the homework. Esta guía llevaba dos tareas, chicos. Llevaba la página 33 and a worksheet. Yes. No sé, mira okay. La guía. I'm going to share for you. Just wait a second. Okay. Now we are going to start. Ahora sí, mis. Complete the sentences with verb to be, is, are, plus verb ing. Completamos las oraciones con verbo ser o estar más el verbo con ing. ¿Sí? It's the same. Es lo mismo. ¿Mira si esa hoja en el libro? La hoja está en el cronograma que les enviaron o en la plataforma. Una donde usted puso tareas de la semana. Es este cronograma, vean. Va el cronograma. Donde dice día 2. Es día 2. And hojas de trabajo. And here you can find the worksheet, please. Okay, number one. Jeremy, I am playing soccer. Excellent. I am playing soccer. Number two, please. Brian Gomez. He is running. Excellent. He is running around the playground. Running with W consonant, please. Running lleva una doble consonante. Number three, Pablo. She is or she are? No la he hecho, miss. Okay, you can do it now, Pablo. You are going to do it now. Pablo. She is. The verb with ing? Cooking. She is eating. She is eating. Lasagna. Excellent. Oliver, number four. Oliver, where are you? Okay, Axel number four, they are? They are. What is the verb, Axel? Todavía no he hecho esa hoja. But you can do it now. Puedes hacer ahorita. They are. What is the verb with ing? Here we have a verb. Aquí tenemos un verbo. Swimming, con doble M. Swimming, excellent. Swimming at the pool. Genesis Alejandra, number five. Eat. It is at the beach. Studying. Fíjense que aquí me equivoqué porque no tendría que ser it. Pero así lo vamos a dejar. Okay. Number two. Write the sentences in negative. Nos pide que escribamos las oraciones en negativo. Ok, number one, André. André Osorio. I am. Ok.
You have to write. I am not, is not, or are not. I am. I am not studying hard. I am not studying hard. Excellent. Now, please answer for me. Jeffrey. Jeffrey, number two. He is not what? He is not reading a book. Excellent. This is so easy. Esto es fácil. Okay, Esteban Barreno, number three. They. I'm not, is not, or I'm not. Don't do it, this, please. Sí, se están rayando pantalla. Yes, don't do it. They, I'm not, is not, or are not. Are what? Reading, studying. Are not writing. A story. Okay. Number four, please answer for me, Edwin Daniel. Edwin. ¿Qué pasó? ¿Qué es? She is not. What else? A ver, ¿qué más? Drink soda. Drinking soda. Okay. Now, number five, please. Hurry up, we don't have more time. Number five. Yo. Hassan, number five. You. Yo no lo he hecho. You can do it now. Ahorita lo puedes hacer. You. Hacen. You am not, you is not, or you are not. You are not. You are not. Excellent. What else? Climbing the mountain. Okay. And the last one, please complete the sentences with verb to be, and Miss R and the verb. Dulce Muralles, number one. Dulce. Are you? Is or are, Dulce? Are. Excellent. Are you? What is the verb? Playing. Are you playing the piano? Excellent. Number two, Rocío. Am, is, or are, Rocío? Is. Excellent. And the verb? Crying, excellent. Is she crying? Jose Alejandro Brol. Jose Brol. Number three. Am, is, or are? I can listen to you. Please.
Carlos Granera, number three. Am, is, or are? Is. Is. And the verb? Raining. Raining. Excellent, Carlos. Now, number four. Sander. Am, is, or are? Are. Are, excellent. Are we? And the bird? Smiling. Smiling. Excellent. Are we smiling? And the last one, answer for me, please. Alejandra. Ale. Am, is, or are? Yo me la sé. Are Fred. Are Fred, no. Is Fred doing his... You free. Is Fred... What is the verb? Doing. Doing. Is Fred doing his homework? Excellent. Good point. Okay. Now we finish with the exercise. You have to send me your homeworks, please. Tienen que enviar las dos tareas. Si no se puede a la plataforma, you can do it with my email, please. Miss, ¿puede escribir su email, por favor? Tareas, Miss. Encuentro. Son dos. The book and the worksheet. Las tareas se mandan después de esta clase, ¿va? Yes. Sí. I'm going to share my email. Ana Lucía López, @gmail.com. Miss, ya nos tenemos que ir, nos toca otra clase. No importa, Miss. Okay, now stay with me, please. Jocelyn Pasos. Solo se queda conmigo Jocelyn Pasos and Ángel Sock. Camacho. Just Ángel and Jocelyn. You can go. I'm going to see you the next week. Bye. Yo no, Miss. Yo no. No, just Jocelyn and Ángel. Ah, va, Miss. No me quiere, va, Miss. Adiós. No, just Jocelyn and Ángel. Bye. Miss you. Adiós, bro. Adiós, Miss.